Bienvenidos a nuestro canal de PH, Asesoría Empresarial y Educativa. Este día tenemos en nuestra entrevista de profesionales, negocios de éxito, una persona muy especial y muy importante también acá del ámbito literario, pero también vamos a conocer de los otros rubros a los que se dedica. Y de hecho, estamos acá en el emblemático Cine Callahuanca, porque tiene muchísima relación respecto a lo que nos va a presentar este día. Y no le quiero dar más largas para que se presente nuestro invitado y nos comente al respecto de qué trata esta entrevista, cuáles son todas aquellas expectativas, cuál es aquel todo conocimiento también que nos va a compartir. Y de hecho, pues vamos a conocer un poco más de su vida y de su trayectoria. Así que doy paso, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad, ¿no?, de darme a conocer por medio de su canal, de su medio de comunicación. Mi nombre es Daniel Mejía, soy médico como profesión. Me dedico a la consulta privada, básicamente desde que terminé mi año social. Por cuestiones de pandemia, cerré la consulta en el POI, que tengo consulta en el POI, aquí en Chalate y en San Salvador. Entonces, al cerrar y verme pues un poco encerrado en casa, ¿no? Sí. Decidí hacer un proyecto que siempre tuve en mente, que es escribir un libro. Y bueno, pues ahí nace el libro El Secreto del Éxito. Ajá. ¿A qué más me dedico? Pues ahora estoy lanzándome como conferencista en finanzas básicas, le llamo yo, y en desarrollo y crecimiento personal. Y bueno, es más o menos un poco de lo que estamos llevando. Y bueno, estoy escribiendo, este año pienso lanzar 3 libros más que están en proceso. De hecho, ya me gustó estar escribiendo, siento que me apasiona, ¿no? Sí. Y eso. Bueno, tenemos acá entonces médico. ¿Sí? Sí. Médico. A veces uno tiene ciertos parámetros y dice, pero ¿cómo es que un médico se puede dedicar a escribir? ¿Hay ciertas motivaciones? ¿Hay de alguna u otra manera alguna inspiración que llevó a sentarse, tomar papel, el puño con una letra específica o la computadora? ¿Cómo fue todo este proceso? Pues sí, realmente algunas personas también me han preguntado que en qué momento escribo, porque si tengo consulta en tres lugares, entonces en qué momento me queda tiempo. Realmente muchas veces me he sentado a escribir y no me fluye nada, o sea, no me inspiro, siento que me quedo ahí sentado. Pero en ciertos momentos es como que el cerebro se activa y bueno, es cuando aprovecho y escribo. ¿Por qué nace la idea de escribir? Realmente, basándome en experiencias que me han hecho crecer, que en su momento han dolido y ahora pasan otras que siguen doliendo, pero bueno, al final se forma una catarsis, ajá, que al final pues es como que transformamos o nos apalancamos de esa mala experiencia para tener un éxito, un futuro o un fruto. Entonces, en mi vida logré aprender cierto conocimiento que me doy cuenta que no nos enseñan en la escuela, en el bachillerato, durante la carrera. Sí. Y pues tampoco nos la enseñan así en la vida cotidiana, nuestros papás tampoco, en la familia, ¿no? Entonces, y son temas o es conocimiento que para mí es muy importante, que si a mí alguien me hubiese enseñado anticipadamente, qué sé yo, a mis 18, 20 años, quizá hubiese ahorrado muchos tropezones, ¿eh? Sí. Lo bueno es que de los tropezones uno aprende y precisamente por eso es que estamos escribiendo, ¿no? Sí. Porque me gustaría que esos jóvenes que terminan bachillerato y a lo mejor no saben qué hacer más con su vida porque no tienen dinero para estudiar una carrera, aprendan cómo defenderse y cómo apalancarse de todos los recursos que el mundo nos ofrece.
y tengan una mente como abierta para darse cuenta o para identificar oportunidades. Así también cuando me graduó, yo pensé que graduarse de medicina iba a tener la vida resuelta y que todo iba a ser color de rosa. Al final me doy cuenta que no, que es una carrera, es una herramienta que sí. Yo debo aprender a explotar, pero que si no tengo los conocimientos de cómo explotarla, pues me quedaría como otros colegas que tengo que ahí están varados, a lo mejor trabajando de otras cosas y no de la medicina, ¿verdad? Sí. Entonces considero que esos conocimientos debería potenciarse en la población, sobre todo en los salvadoreños, para hacer y fomentar, qué sé yo, la iniciativa emprendedora. Porque no precisamente para vivir bien se debe ser profesional. Como digo, ser profesional es simplemente una herramienta que hay que saber utilizar. Entonces, más o menos por ahí va el sentido de escribir, que me nace esa necesidad de querer transmitir lo que yo no pude conocer en años cuando era más joven, ¿no? Y ya a mis 35 voy conociendo las cosas, pero ya tenemos un montón de errores, fracasos que tenemos que superar y todo eso. Interesante conocer toda la trayectoria, de hecho, porque uno a veces cree que ciertas situaciones de la vida ya lo prepararon, pero luego se da cuenta uno en el trayecto que hay más situaciones que también terminan de prepararlo. Y uno dice, bueno, ¿y en qué momento entonces yo voy a estar completamente preparado? Y de eso se trata la vida. El camino al éxito se va forjando, como lo menciona acá, el secreto del éxito. Recomendadísimo, porque pues de hecho uno sabe en qué momento, en qué etapa. Todos tenemos un camino muy distinto. De hecho, a veces mucha gente se sorprende. Bueno, es médico y escribe. Y de hecho, es la parte esencial de transmitir parte del conocimiento, parte de la experiencia, para que muchísimos de ustedes puedan aplicarlo, tenerlo a la mano, de hecho, y en ese momento tomar una decisión. Decisiones que en la vida, cuando estábamos jóvenes, no nos preparaban. Inclusive en la carrera misma nos enseñan mucho tecnicismo, nos preparan para la profesión, pero ¿y qué es la vida? ¿Qué es la vida y qué es el éxito? Y de hecho, en el libro comenta todo este proceso. Correcto. Así es. ¿Existe en algún momento de toda esta etapa de escritor que una dificultad, algo que se haya generado como para decir, no, yo ya realmente paro y luego continúo, no sé cuándo lo voy a terminar? Me imagino que surgieron también algunas dudas, pero en ese momento de todas esas dudas, estaba probablemente en el primer, el segundo libro, ya tenemos acá ya una trayectoria bastante grande. ¿Cómo ha sido para poder superar todo esto? Sí, antes de responder, quiero aclarar una cosilla para que no se vaya a malinterpretar. No quiero decir que estudiar está mal. No, claro. De tener la oportunidad hay que estudiar, porque como cuanto más preparado estamos, mayor conocimiento tenemos. Exacto. Y mejor nos puede ir en la vida, sí. ¿No? Entonces, en lo que me dice, si en algún momento tuve como una limitante psicológica o mental para parar de escribir este o el segundo libro que está en edición, pues realmente lo primero que tuve que romper fueron mis barreras mentales. Eso fue básicamente lo primero que tuve que romper. ¿Por qué? Porque yo decía, voy a hablar de un libro del secreto del éxito y bueno, la gente va a criticarme y va a decir, ¿y este qué éxito tiene? O sea, ¿y cómo es que está escribiendo un libro de éxito si aún no es ni siquiera millonario ni empresario grande o destacado, por decirlo de esa manera, ¿no? Entonces fue realmente una limitante que tuve que romper. Y llegó el momento en el que dije, bueno, no importa, eso es un conocimiento que yo he adquirido entre tanto tropezón que he dado. No voy a esperar a construir un imperio para darlo a conocer a otras personas que pudiesen ir al lado mío construyendo sus proyectos. Entonces fue la manera en la que rompí ese obstáculo mental y dije, sí lo escribo y bueno, lo hice. La otra era que no tenía ni idea de cómo lanzar un libro, de cómo escribirlo y todo eso, pero creo que estudiando y leyendo se aprende.
y luego, Bastante. luego todo se viene más claro y cuando menos sentimos, ya somos escritores. Y es, esto de hecho es muy fundamental para los que van en un proceso, en cualquier etapa de la vida, si uno se proyecta lo que quiere, lo va a conseguir, definitivamente. Sí, totalmente. El libro está muy interesante, como podemos ver aquí en el índice, lo vamos a leer. Bueno, lo primero es educación financiera. Excelente, o sea, lo básico, lo sí. básico que hay que saber de finanzas. ¿Por qué razón? Porque esto no nos lo enseñan en ningún lado. Así. Ajá. Entonces, sabemos que sí es bueno ahorrar, pero no sabemos cómo usar el dinero para que produzca más dinero, por decirlo así, sí. Desde ese punto de vista. Luego, el siguiente capítulo es ¿quién soy? O sea, ahí nos dice que hay que aprender a conocernos. En este capítulo yo mando al lector a que en una página anote todas sus habilidades. Y esas habilidades, las más potentes, de ser posible, vamos a potenciarlas más. Y a raíz de esa habilidad es que se genera una idea de negocio o una idea de emprendimiento para que sea potente y tenga mayor oportunidad. Okay. Más o menos en resumen, ¿verdad? Sí. Los capítulos están bien explicados, la letra es fácil, es o sea, fácil. No es ahogadora. Luego viene un capítulo que es el subconsciente. Uh-huh. En medicina yo me doy cuenta que el cerebro tiene una parte consciente y una parte inconsciente, o involuntaria, o autónoma, o subconsciente, como lo menciono acá. La parte consciente es la que nosotros dominamos, la que usted decidió hacerme una entrevista, la que yo decido estar aquí con ustedes, okay. Y esa es la parte consciente, lo que usted decide siempre. Sí. Pero está la parte inconsciente del cerebro, que es la que controla sobre todo el sistema autónomo, que es los latidos del corazón. Usted no le dice al corazón, tenés que latir al tal número de ritmo o a tal número de latidos, no le dice. El mismo cuerpo se encarga. Asimismo, las glándulas, las glándulas distintas, el tiroides, etcétera. O sea, asimismo todos los órganos funcionan y nos mantienen vivos porque ellos tienen una autonomía y ellos funcionan de esa manera. ¿Sí? Ah. Entonces, de eso se encarga el subconsciente. El trabajo del subconsciente es mantenerla a usted con vida, ¿sí? Sí. Y a salvo. O sea, eso lo podemos estudiar desde el origen de la humanidad. ¿Sí? Entonces, más o menos por ahí viene la explicación del subconsciente. Aquí está mucho más explicada, claro, porque le doy un sentido más amplio, ¿no? Luego tenemos uno que se llama autoimagen. Autoimagen viene siendo más que todo como ver qué nivel de autoestima tenemos. O sea, ¿cómo me veo yo? ¿Cómo me proyecto? ¿Cómo tal me vez? Veo? Exactamente, ajá. Porque no es lo mismo verse exitoso, capaz, a verse débil, fracasado o cansado, no es lo mismo. El cerebro no reacciona a lo mismo. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, luego vienen las leyes universales. Hay ciertas leyes universales que nos rigen. Tenemos la ley de gravedad, todo lo que sube baja, ¿no? Sí. Entonces, eso es una ley, porque siempre está año tras año, al transcurrir del tiempo siempre va a existir. Así también la ley de reciprocidad, lo que usted da es lo que usted recibe. Así trato 4 o 5 leyes y las explico acá, que realmente considero que toda persona deberíamos conocer y deberíamos actuar en son de esas leyes. Ajá. Uh-huh. Tenemos entonces luego, ¿qué es apalancamiento? Interesante. Hay que aprender a apalancarse, sí. Eso es parte de finanzas. Sí, claro. Hay que aprender a apalancarse de todo en la vida. Sí. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, me estoy apalancando con ustedes, porque a través de ustedes también me estoy dando a conocer. Para mí es una palanca para potenciarme. Así entonces, es. De eso trata el capítulo, okay. Aprender a apalancarse. Luego, ¿qué deseos tengo? O sea, hay que saber si uno sabe desear o no sabe desear. Ah, o sea, eso es importante porque sí. generalmente estamos deseando desde la negatividad y eso es un grave error. Hay que desear desde la positividad, energía positiva. Entonces, así esos es. Son deseos diferentes. No es lo mismo decir, yo no quiero ser
fracasado a decir yo soy exitoso o yo quiero, deseo ser exitoso. Sí. Hay una diferencia en la energía. Ya desde ese momento ya va proyectando uno el sentimiento y muy probablemente lo que uno proyecta, lo que uno atrae. Y quizás va combinado la reciprocidad. Es una ley de reciprocidad, exacto. El subconsciente y todo lo demás. Yo creo que va un capítulo con el otro. Exacto. Van conformando como una cadena, la línea exacta de realmente lograr el éxito. Continuamos entonces, ya me interesó toda la trama del sí. contenido. Sí, esto es como una secuencia. Una secuencia. Una conexión de un capítulo con lo demás, porque es lo que yo he descubierto y he aprendido a lo largo de mi historia, ¿no? O de mi vida. El segundo libro, que se llama... Pobre pero feliz, creencias que te limitan. Ajá. Ahí ese libro es complemento a este primer libro también. Sí. ¿Por qué? Porque en ese libro sí aprendemos a reprogramar nuestras creencias, porque tenemos ciertas creencias que son totalmente negativas. Al leer el libro, usted se va a dar cuenta de que estaba equivocado. Muchas veces esas creencias ni siquiera son ciertas, uh-huh. O sea, ni siquiera son reales. Son porque alguien se las inculcó sí. Y usted las cree así. Entonces, está muy interesante está también interesante. El próximo libro. Vamos a hacer otra entrevista del otro libro ya para el lanzamiento. Excelente. Promesa. Sí, de hecho se le va a hacer la invitación para el lanzamiento de la gira que pienso hacer a nivel nacional. Aquí en este cine pienso que vamos a hacer la primer conferencia de lanzamiento donde vamos a invitar a Gobernación, la alcaldía, los alcaldes y bueno, los medios de comunicación. Excelente. Que estén posibles. Y va a estar más divertido porque voy a explicar un poco más en Así detalle es. Todo. ¿No? Y bueno, ahí el siguiente capítulo es ¿piensas como vives o vives como piensas? Mm. Está muy interesante. Parece un trabalengua, pero está muy interesante. Así tiene un es. Trasfondo muy filosófico al leerlo y todo eso. Luego éxito personal, o sea, lo que yo he logrado. Por eso yo rompo la barrera diciendo, o cuando pienso, las personas van a decir, ¿y este qué ha logrado? O sea, ¿de qué éxito me habla? Ajá. Sin embargo, estoy consciente desde mi conocimiento que somos exitosos desde que nacemos. ¿Por qué razón? Porque en el momento de la fecundación competimos con millones de espermas. Así es. O sea, millones de hermanillos, de hermanos. Sí. Ajá, y somos nosotros los que ganamos, porque somos nosotros los que nacemos. Así es. Entonces, de hecho, ya somos exitosos. Ya tenemos, desde que nacemos, nuestro primer éxito. ¿Sí? Y luego, tuve éxito al graduarme de noveno grado para pasar al bachillerato. Tuve éxito luego el bachillerato. Tuve éxito de graduarme de medicina. Y me siento un profesional en medicina exitoso, ¿sí? Tuve éxito al escribir un libro y etcétera. O sea, sí somos exitosos. Ah, lo malo es de las personas que somos tan negativos que creemos que no tenemos éxitos. Pero o que creen que el éxito es acumular ciertos bienes materiales, muy Correcto. Probablemente. Que creen que eso... Bueno, muy probablemente a algunos les llena muchísimo. Y otros, probablemente el éxito es comenzar por lo menos a emprender, tener su negocio, estar inscrito. Hay diferentes formas. Correcto. Sí. Entonces, más o menos, eso me sirvió a Así mí, es. ¿Verdad? Personalmente, para romper esa barrera mental. Porque eso es con lo primero que nos enfrentamos. De ahí vienen más, pero ya son externas, ¿no? Sí, claro. Uh-huh. Tenemos entonces acá, y de hecho lo presenta, El secreto del éxito, Daniel Mejía. Muchos se preguntarán, Daniel Mejía, ¿es chalateco? ¿Es originario de dónde? ¿Cómo viene su trayectoria de la niñez a esta etapa de, bueno, cómo es que toma la medicina? ¿De dónde es que proviene? Entonces, sería bueno también que conozcamos un poquito bien al escritor. De acuerdo. Detrás de... Mi familia en sí es originaria de Cabañas. Okay. Ajá. Yo nací en Honduras por cuestiones del conflicto. Sí. Y luego, pues, nos radicamos acá en Chalate y ya listo. Chalateco. Vamos a decir que es chalateco. Sí, correcto.
Sí, porque, bueno, he crecido aquí. Sí, claro. En Chalate, al final la genética social es chalateca. Es, ¿no?, chalateca. Ajá. Sí. Sí, de hecho es algo muy interesante conocerlo, porque de Chalatenango nosotros conocemos mucha cultura, pero antepasada. De hecho, que el chicle chalateco, que el chalateco come bofe. Y muchas veces no trascendemos a conocer un poco más de lo que actualmente nos está enriqueciendo cultural, patrimonialmente. Y es bueno saber que tenemos emprendedores chalatecos, escritores chalatecos, tenemos una gran riqueza en cuanto a personajes, profesionales, que día con día van, en todo caso, representándonos como departamento, como cabecera, como municipio, en cualquier parte. Pues de hecho, el doctor tiene en diferentes partes de acá de Chalatenango clínicas que también podríamos abordarlo un día, como en la parte, pues, de la medicina. Yo creo que vamos a dejar pendiente varias entrevistas. Con gusto, hecho, yo encantado. Hay otro detalle muy importante. ¿Cómo podríamos definir o autodefinirse en tres palabras o en una palabra? Me parece que una palabra... Puedo usar muchas palabras, sí, ¿no? Porque considero que tengo de todo un poquitico. Pero sí, la palabra que siento que más me define es soñador. Okay. Recuerdo la primera vez que alguien me dijo que yo era soñador. Me pareció negativo para mí. No lo vi bien, no lo tomé bien. Porque no tenía realmente claro el concepto de qué es ser soñador. Ahora, con todo gusto y con todo placer y felicidad, digo que soy un soñador. Y es por eso que sigo soñando y sigo realizando cosas. Así es. Hay otro detalle también muy importante. Uno en la vida, pues, se va proyectando, va logrando desde, bueno, como decíamos, desde la niñez ya somos parte, pues, de ir logrando el éxito poco a poco, paso a paso, es un proceso. Desde ese momento, ¿cómo se ve a corto plazo, mediano, largo plazo, es decir, de aquí a un año, dos, tres, cuatro o cinco años? Bueno, pues en este año mi proyecto es hacer la gira de lanzamiento de los libros, seguir escribiendo libros, seguir en la parte médica, clínica. Estoy impulsando una empresa de consultoría para médicos generales que deseen potenciar su consulta. Yo aprendí a infiltrar articulaciones, a tratar ciática, espolón, ¿no?, con ozono y plasma. Uh-huh. Y me hago muy buenos resultados. Entonces, en base a eso, estoy impulsando cursos médicos. ¿Sí? Bueno, interesante también conocer toda esta la trayectoria y todo lo que se proyecta. Hay otro... Disculpen, eso es a corto plazo. A, ¿no?, corto plazo, ah, ok. A mediano plazo, pues... Me gustaría realmente, mi proyección es ya salirme del país, ser un poco internacional, uh-huh, ya tener posicionadas mis empresas, mis negocios, y listo. Y a largo plazo, pues, me encantaría viajar el mundo y ser libre por el mundo. Interesante. Tener libertad financiera. O sea, en el sentido no tener, no en sí tener todo el dinero del mundo, sino tener esa libertad de que el dinero no es una preocupación, que está donde tiene que estar o donde desee estar y es quien desea ser. Exactamente. Interesante conocer entonces a corto, mediano y largo plazo. Cada uno tiene sus objetivos, sus proyecciones. Y es interesante también conocerlo porque esto inspira a los demás. Y en cuanto a la inspiración de los demás, ¿qué consejo podríamos darles a aquellos que probablemente quieran iniciar con un proyecto, tienen aquella duda? Hay otros que probablemente van en el camino, pero el entorno les dicen, no, ¿vos para qué? ¿Vos ya fracasaste? O muy probablemente algunos les dicen, los familiares, ¿y qué estás haciendo? ¿Estás perdiendo el tiempo? Hay muchísimas versiones de por qué la gente, su sueño, lo deja limitado. Sí. O le pone un alto, un stop. ¿Cuál sería aquel consejo para aquellos que...? Bueno, realmente, lo que he logrado
entender de cómo saber emprender o cómo llevar un negocio, es aprender a hacerlo, ¿no? Okay. ¿Y cómo aprendemos a hacerlo? Estudiando esos temas. Ajá. No es porque quiero vender el libro, no. Sí, sí. Entonces, mi primer consejo sería básicamente leer esto. Leerlo. Ajá. Entender es. Este conocimiento, porque es algo que yo ya he pasado y que yo sé que esto es así. Así es. Ajá. Entonces, ese sería mi primer consejo. Consiguiente, pues, que hay que soñar, hay que tener fe. Hay que tener fe y hay que saber conocerse, como el segundo capítulo del libro nos lo dice. Hay que conocer nuestras habilidades para luego lanzarnos en un proyecto. No porque a un vecino le esté dando un negocio, significa que a mí me vaya a dar, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor él está en su habilidad y yo no, a lo mejor no es mi habilidad. Es cierto. Sí puedo desarrollarlo, claro que sí. Lo que no va a ser tan potente como si fuera algo muy, muy, muy interior de uno como persona. Entonces, me parece que como segundo consejo es conocer sus habilidades y conocer sus debilidades, eliminar debilidades o transformarlas en fortalezas, ¿sí? Lo otro es romper primero con las barreras mentales, lo primero que tiene uno, sí. ¿Ah? Lo primero, luego romper las barreras sociales. Ahí entran los obstáculos familiares, los desánimos, el no apoyo, el que te sientes solo y consiguiente las amistades, el círculo social. Le van a decir pues que no va a poder porque otros no lo han hecho, que no te va a funcionar y no es así. Lo mejor es que se enfoquen en su proyecto, que sueñen y que tengan fe y que lo desarrollen, porque de la única manera que sabrán si lo pudieron hacer o no, es haciendo. Es haciendo. Es haciendo. Ah, sí. Y algo muy importante que considero que, bueno, yo pasé por eso, le tenía mucho miedo al fracaso. Y el fracaso no es un monstruo, el fracaso es un bloque, un ladrillo. ¿Sí? El fracaso es una enseñanza, el fracaso es un obstáculo. Entonces, cuanto más fracasamos, significa que más estamos aprendiendo, ¿sí? Entonces, y cada aprendizaje nos acerca más a cumplir nuestra meta, nuestro proyecto. Por eso en algún momento siempre dije que el fracaso no es un punto y final, el fracaso es un punto suspensivo o punto y seguido, ¿sí? Porque es eso lo que nos da la experiencia, es eso lo que nos va enseñando a que por ahí no es, a que hay que buscar otra alternativa para lograrlo. Otro consejo que me gustaría dar, voy a aprovechar, sí, claro. Es que estudien historias de éxito. Si alguien quiere empaparse sobre cómo emprender y todo eso, o cómo llevar un negocio, es estudiar historias de éxito. Hay mucha gente que ya tiene mucho éxito, y entonces ahí podemos basarnos cómo esa gente logró superar todos los obstáculos que se le presentaron. Exacto. Y lo otro es que no darse por vencido, o sea, trabajar duro y darle, pues aquí estamos, mire, dándole. Es cierto. Realmente no estamos en la cima aún, pero es para donde vamos, así, ¿no? Y hay que estar muy seguro de eso. Exactamente. Bueno, ahí están parte también de todos los consejos. ¿Algo más que nos haga falta? De ahí no sé, ¿alguna curiosidad o pregunta que tenga usted para mí? Bueno, le dejamos para que los suscriptores en algún momento determinado puedan preguntar. Ah, sí, algo muy importante. Si en algún momento se quieren comunicar con usted, ya sea para alguna cuestión médica, por las proyecciones que tiene también, o definitivamente ya como escritor, yo quiero conocer eso, quiero conocer aquello, quiero comprar el libro, ¿dónde lo puedo encontrar? Sus redes sociales, ¿cómo se pueden comunicar? Tengo una fanpage, una página que se llama Daniel Mejía, así como el libro. Acá. Daniel Mejía, un canal en YouTube que se llama Daniel Mejía Emprendedor. Okay. Emprendedor fue el algoritmo que me tiró a YouTube, entonces lo cogí y ya me lo quedé para mí. Ajá. Me pueden buscar en Facebook como general, como perfil, ¿no? ¿Sí? Daniel Mejía también. Mi número de teléfono o WhatsApp, que es el 60 13 21 60. Okay. Por ahí me pueden comunicar si desean adquirir el libro.
Realmente solo se comunican conmigo y al menos acá en Chalate lo puedo entregar yo personalmente. Igual si lo quieren autografiado o una dedicatoria, qué sé yo, o para algún regalo también lo podemos diseñar para ello. ¿Pueden por favor ustedes en Daniel Mejía buscarlo en sus redes, escribir, contactarse, comunicarse para que ustedes puedan obtener cualquier consejo en cuanto a su proyecto, emprender, inclusive en la parte de medicina? Y desde luego busquen el canal, suscríbanse también al canal de compártanlo para que más personas se enteren y apoyemos siempre los comercios locales, los profesionales acá en Chalatenango, a nivel de todo el país, a nivel internacional, ya que nos ven también en otros lados, por allá nuestros hermanos lejanos les decimos a veces, pero bueno. Por favor, no olvide, repito, suscríbase, compártanlo y nos vemos en el próximo segmento. Muchísimos saludos a todos.